todos a este acto cultural que hoy nos congrega. Le queremos agradecer enormemente a Patricio. Para mí es un honor como delegada de Cultura acompañarles hoy junto con otras compañeras de la corporación, también del Grupo Socialista, que hoy nos acompañan, y al resto de colectivos del mundo de la cultura y a toda la gente que hoy ha querido llenar esta sala. Y es una satisfacción. La verdad que lo Patricio, lo es. Yo sé que eres un gran amante de la cultura, como toda la gente que hoy se ha congregado esta tarde para este acto, que es un acto muy importante. Comentábamos antes, comentaba con Ana, un día de calor, es verdad, pero un día en que la gente no ha querido faltar a esta sala, sala del poeta Manuel Fernández Mota. Y quiero, permítanme, en nombre de la ciudad de Algeciras, y bueno, con el que ha sido nuestro alcalde, porque al final los alcaldes siguen siendo alcaldes, Patricio, darle la bienvenida a José Luis Mora, que José Luis Mora siempre tiene una cita con Algeciras y con la cultura de Algeciras, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, catedrático emérito de filosofía y una persona, un gran amante de la cultura algecireña. Me comentaba ahora, ya me había comentado algo Miguel y me daba mucha alegría, este año que además hace el 25 aniversario del fallecimiento de José Luis Cano, pues el que hayas hecho ese trabajo, uno más, que se viene a unir al trabajo que hacen otros colectivos. Bueno, está aquí Juan Emilio Ríos, el Ateneo Academus, que este año conmemorará aquí su 25 aniversario, y tantos otros colectivos que tanto hacen por la cultura y por la ciudad de Algeciras. Y por supuesto el colectivo Estrechando y Patricio, que bueno, pues son al final el alma mater de este acto que hoy nos congrega, y que vuelvo a decir que como ayuntamiento estamos encantados de poderte acompañar. Así que nada, Patricio, tuya es la palabra. Muy bien, muchas gracias. Gracias por llegar, gracias amiga Pilar, y gracias a todos ustedes por su presencia, y fundamentalmente bueno, para los colectivos que colaboran con Estrechando en muchas ocasiones, como es el caso de Academus, que forma parte de alguna manera forma parte de Estrechando de Academus y Academus de Estrechando. Pero bueno, aquí la jefa es la que manda y es la que dice lo que hay que hacer. Mi amiga Ana Ortiz de Infusiónate, Pepe Lozano, también con Academu, Manolo Ramírez con Estrechando, Pepe Salguero, que es colaborador también de Estrechando. La verdad es que hay una serie de grupos culturales que están colaborando siempre con la revista Estrechando, y en este caso con el homenaje a Federico en el 88 aniversario de su asesinato, que fue el 19 de agosto de 1936. Son 23 ya las ediciones que llevamos haciendo de recordando a Federico. Y si Dios quiere, pues seguiremos haciéndolo mientras el cuerpo aguante y podamos seguir haciéndolo. Así que aquí estamos, y yo creo que lo mejor es empezar ya con nuestro Juan Emilio Río, que intervenga. Buenas tardes. Año tras año, siempre que puedo, pues asisto a este homenaje que Patricio lleva realizando más de dos décadas ya. Y voy desgranando poemas de este libro, Poeta en Alerta, que dediqué a Federico, utilizando pues algunos versos de su extensa obra. Y este año pues voy a leer Pozo de Agua, en el que he intentado, salvando las distancias, claro, pues escribir un poco a la forma de Federico, sobre todo en Poeta en Nueva York, ¿no?, la parte más surrealista. Pozo de Agua. Descomunal, majestuoso, oceánico oso de agua dura que eriza la piel de la espalda con su helado zarpazo cuando ésta besa el río en la lenta madrugada del lento invierno. 10 rosas de azufre débil, mortecinamente tóxicas en su rara belleza de híbrido antagónico, muerte que adorna colores vivos. 10 rosas de azufre débil, cultivo para ti, mi difunto amor, en el soleado parterre
de mi laboratorio. Caballo azul de mi locura, cabalga por ignotas tierras, desbocado, colérico, el caballo azul de mi locura, con un jinete que no soy yo, pero es igual a mí ante el espejo. Raudo, desatado, furibundo, penetra el trapo, himen que deja atrás la insípida gordura, y se zambulle en las oscuras pero límpidas aguas de la demencia, más libérrima y virginal. Nadie, nunca, podrá frenar jamás a ese caballo azul que lleva sonámbulo a un jinete que se llama como yo, sin serlo, hacia la indómita y ansiada aberración de lo irreal, de lo ilógico, de lo políticamente incorrecto. Y por último, criaturas de la luna huelen y rondan las cabañas. Furiosa, la noche fustiga los campos y los caminos con el látigo glacial del viento, la lluvia y el granizo. Nadie, absolutamente nadie, puebla los pagos del humo y de la ceniza. Nadie desafía la huesuda mano de la parca por los linderos del bosque. Saben, lo han sabido siempre, que en esas noches lúgubres, cuando sangra la niebla, criaturas de la luna huelen y rondan las cabañas, husmeando la vida para deponerla. Si sus garras alcanzaran blandos niños de pecho, rasgarían su carne sin estrépito, allanando su sueño. Ha metido la vieja la cabeza en el cajón y el perro muy viejo se traga su alarido. Nadie quiere la muerte de la hiel y de la ciba. Nadie pone la mano cuando llueve. Gracias. Genial, nuestro amigo Juan Emilio, como siempre. No, broche. Muchas gracias a todos. Ha sido una delicia escucharles a todos recitar. Y, por supuesto, muchísimas gracias a Patricio. Vas a tener mucha salud, seguro que sí, Patricio, para seguir repitiendo. Yo estoy tan relajado, perdón, estoy tan relajado que me tomo un cafelito aquí. Me tomo un cafelito aquí todo, eso no sé nunca. Pero yo estaba relajadísimo y qué bien estaba. Me tomaba mi cafeito aquí. Mi descafeinado, perdón. Yo creo que se ha conseguido, ¿no? lo que se esperaba. Muchísimas gracias a todos los colectivos que hoy están aquí, a todos los que nos han visitado, a nuestros compañeros de Palmones, por supuesto de San Martín del Tesorillo de Madrid, a Paz y también a José Luis y a todos ustedes. Y nada, hasta la próxima. Muy buenas tardes.